Hacen magia negra, son los que cobran más plata, porque mantienen siempre atemorizados a sus clientes también. La magia negra es una de las prácticas más negativas que se le puede llegar a hacer a una persona. La semana pasada el animador Martín Cárcamo reconoció haber sido víctima de magia negra, sufriendo consecuencias de salud y mal rendimiento en su trabajo. Quizás también en otras áreas, quién sabe. Fue por eso que fuimos a conversar con el afamado y popular psíquico Albán Sanginés, quien nos comentó acerca de los misteriosos efectos de la magia negra. Albán, cuéntanos cuáles son las consecuencias negativas más drásticas de una persona que sufre los efectos y es víctima de magia negra. A ver, la magia negra se manifiesta de muchas maneras. La magia negra se manifiesta en las casas y en las personas. Nosotros cuando decimos están penando, parece que penan esta casa, es cuando realmente también puede ser algún espíritu negativo que está como cargando ese lugar. La magia negra también se manifiesta de la persona, se empiezan a adelgazar extrañamente, aparecen síntomas de cansancio, agotamiento, y la persona empieza a sentirse realmente mal, o sea, como que no concuerda con nada, como que lo vive la realidad realmente, está como en otro mundo. Siente dolores de cabeza fuertemente a determinadas horas del día, que son las horas límite que se llaman, que son las 0 horas, las 3 de la madrugada, las 6 de la mañana y las 9 de la mañana. Albán, luego de su participación en Psíquico, se hizo conocido y reconoce haber sido llamado por distintos famosos para hacer magia blanca y magia negra. Por lo mismo, admite que es común que los medios de comunicación, la política e incluso en el deporte se practique con frecuencia la magia negra. Los políticos me preguntaban si yo podía enfermar gente, por ejemplo, del lado contrario. Suponte, por ejemplo, las elecciones municipales que se vienen dentro de poco. ¿Cuánta gente no habrá con deseo de que el otro se enferme? Y esa gente es capaz de pagar muchas veces. O como ocurre en los equipos de fútbol también. ¿Cuánta gente no pensará que la Chile, que le está yendo tan mal en este momento, a lo mejor le han hecho algo, alguna cosa negativa, a lo mejor alguien pagó, a lo mejor mucha gente anda a saber de una barra contraria y todo? Lo del Colo, el repunte del Colo igual. ¿Te fijas? Es extraño. Es extraño, puede haber magia negra, exacto, como para un lado y para el otro lado puede ser una magia, digamos, también. Tú dijiste una cosa muy sabia, porque dice, puede haber magia negra, porque la negra puede ser muy oculta. Albán Sanginés y su pareja Marita nos revelaron un secreto. Ellos también fueron víctimas en algún momento de magia negra. ¿Es cierto que ustedes sufrieron magia negra tratando de perjudicar la relación que tú tienes con Albán? Sí, lo hicieron de pura envidia. Una persona muy cercana a él, se supone. Alguien a nosotros nos quiso separar. Y eso fue terrible, y eso fue hecho con magia negra seguramente, y eso fue hecho con tierra del cementerio. Cuando se trabaja con tierra del cementerio es tremendo. ¿Cuáles fueron los síntomas concretos que les llevaron a precisar que estaban siendo objeto de magia negra? Yo me enfermé mucho, 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 se me hincharon las piernas, me dan desmayo, me caí al suelo, y gracias al Albán, con su sabiduría de la magia que tiene, fui saliendo adelante y ahora no tengo nada. ¿Cómo lograron salir? Porque él me hizo muchos rituales, rezos, y así pude salir adelante. ¿Y cómo está la situación actual tuya con Albán? Está bien, sí. Siempre hemos sido muy unidos los dos. Lo principal es fe, energía positiva. Sí, fe y mucha energía positiva yo con él. Las personas muy queridas que pueden ser víctimas de apasionante envidia o personas muy odiadas que causen una extrema ira son el prototipo de gente que suele sufrir de la generación y de los escalofriantes efectos de la magia negra. Así que cuidado, déjese creer, pero sin confiarse del todo, porque usted también puede ser víctima de la tenebrosa y misteriosa magia negra.